Vinimos a la Plaza Garibaldi en un radar más para ver qué opinan los jóvenes gamers acerca de la propuesta de ley sobre el matrimonio igualitario. Vamos a ver qué nos contestan y si es verdad que existe una opinión dividida. Acompáñenme. Carnal, ¿qué opinas del matrimonio igualitario? Pues que está muy bien, que todos tienen derecho a casarse con quien quiera. Todos tienen derecho a tener un hijo, una familia feliz, una pareja. O sea, no tiene nada que ver si es hombre, mujer, mujer con hombre, hombre con hombre. O sea, es totalmente lo mismo. ¿Respetas la contraparte y su postura y los argumentos que ofrecen? No, porque, o sea, por ejemplo, la mayoría de las personas que están en esa marcha, en esa mayoría en contra de los derechos de las personas homosexuales, son religiosas. O sea, y bueno, ellos mismos se contradicen porque dicen que deben amar al prójimo sea como sea, así como Dios los ama a ellos. Y ellos no pueden amar ni siquiera a su prójimo. O sea, ¿cómo dicen que pueden amar a su Dios si no pueden ni siquiera amar al prójimo? O sea, es algo muy contradictorio. Yo digo que cada quien con sus pensamientos y no deberían estar criticando a la gente por cómo son. Bueno, más que criticar, unos no quieren que ellos puedan acceder a los beneficios que te da el contraer matrimonio, como la adopción de niños. ¿Qué opinas de eso? Pues yo digo que ahorita están muy basados en lo que quieren el matrimonio gay. Ellos quieren adoptar, pero pues a lo que yo veo me importa más la opinión de los niños. La opinión del niño si quiere ser adoptado por la pareja. Porque desde chiquitos todos quieren papá y mamá. Están acostumbrados a eso. No están acostumbrados a mamá o papá y papá. Y pues eso yo lo veo así, es mi punto de vista. Yo pienso por los niños. Gustavo, si te dijera matrimonio igualitario, ¿qué te viene a la mente? ¿Matrimonio gay? Así es. Ya sabes que existe una iniciativa de ley que ya es prácticamente un hecho que va a poder ser permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y aparte que puedan adoptar o acceder a beneficios como la seguridad social. Sí, sí sabía. ¿Qué opinas? Que está bien, qué bueno. Qué bueno que al fin se va a hacer en todo, espero que sea en todo el país, porque no son diferentes personas, pues si él aman a la persona, pues qué tiene de malo que se casen. ¿Qué impacto crees que pueda tener en los niños? Que ese es uno de los argumentos de la contraparte. Pues yo digo que sí va a influir, si es un matrimonio gay y adoptan a un niño, yo digo que puede que el niño influya en que también se haga así, pero yo digo que sí, la verdad, sus sentimientos están claros, él va a hacer como quiera hacer y ya. ¿No depende de si tienes un padre y una madre, o dos padres o dos madres? No, o sea, es que también yo digo que depende del matrimonio, porque tal vez hay algún matrimonio gay que les incita a hacer eso, ¿sí me entiende? ¿A tus 15 años tienes amigos homosexuales? Sí, varios. ¿Te parece que están enfermos? ¿Te parece que son perversos o que son más morbosos que los heterosexuales? Solo uno. Solo uno de ellos. Y por ejemplo, en ese caso, a él, si quisiera adoptar a un niño, ¿tú dirías, sabes que no? A su edad, cuando tenga la edad. No sé, es que es buena persona, pero es muy, muy sucio en ese sentido. Yo no sé, yo a él solo no le daría permiso. Si veo que va con un matrimonio responsable, tal vez sí. Brother, ¿qué opinas de la iniciativa de ley para el matrimonio igualitario? Pues la verdad no creo que esté bien, digo, cada quien hace su vida lo que quiere y pues tampoco está bien que quieran quitarle a alguien. O sea, que quieran evitar que alguien tenga un hijo solo porque es una pareja del mismo sexo. Al final de eso, no va a afectar en nada al niño. Por ejemplo, también se está proponiendo que el concepto de ideología de género cambie en las escuelas y se les enseñe a los niños que también existe orientación homosexual o que hay personas transgénero. ¿Eso crees que puede representar un shock para ellos a temprana edad? No, simplemente sería como una enseñanza, un nuevo aprendizaje. No veo que tenga nada de malo. Al final de todo es decisión de los niños. Entonces, si es algo ya que todos estamos aceptando, ¿por qué crees que existe tanto odio, repudio, homofobia todavía hoy en día? Porque hay personas ignorantes y porque existe la religión que les impide mucho. Pues en la religión, para la religión no está bien eso. Y hay personas muy apegadas a la religión que creen que está mal. Compadre, por último, ¿qué mensaje le mandas a todas esas personas que acudieron a la marcha por la familia? Pues que dejen hacer a la demás gente lo que quiera, que al final de todo a ellos no los va a afectar en nada. Yo opino que, bueno, está bien porque unas personas que
no se pueden casar de otro tipo de sexo, como hombre, hombre no se pueden casar, pues igual ahora que la van a legalizar, supuestamente estás diciendo, pues está bien, hay que respetar a la gente como son, porque son personas, no son otro tipo de, no son extraterrestres, no son otro tipo de cosa, son personas que tienen diferentes gustos, hay que respetarlos nada más. Uno de los principales argumentos en contra de la, pues de las instituciones religiosas, de varios padres de familia, es que pues los niños van a, desde muy temprana edad, van a sacarse de onda al ver esto. Dicen que también el gay no nace, el gay se hace, no, el gay se nace. O sea, no es de que uno se haga, digamos que yo me puedo hacer fresa así nada más de la nada. O sea, se nace siendo así por cómo se cómo lo crían desde chiquito o por cómo nace. Y desde chiquito empiezas a mostrar ese afecto, o sea, cómo eres. Pues sí, lo que está diciendo el... Muchísimas gracias, compadrito. Bueno, ya entrevistamos a los principales cabecillas de la Plaza Garibaldi y vemos que existe una sola tendencia con respecto a este tema. Si tú tienes una opinión diferente, es respetable, la puedes compartir en los comentarios de aquí abajo. Esto fue Radar, y si tienes sugerencias también sobre temas que quisieras que abordáramos, adelante. Mi nombre es Adrián Marcelo y esto es D99.